poquito de la plaza central de Bacalar. Y hay muchas cosas aquí a la redonda que ver. Tenemos... ¡Ah, maqueta! ¡Un mapa del tesoro! Vamos a ver si encontramos otro tesoro. Estamos... A ver... Ahí está el kiosquito, ¿ya lo vieron? Este es Bacalar. Ahí está el kiosquito. Enfrente está un fuerte. Y además de que era así bien pirata por aquí, ¿no? ¿Cuántos barcos estarán hundidos por aquí? Sí. Ya hay dos colores, ahora faltan cinco. Esta laguna de Bacalar se conoce como la laguna de los siete colores, pero por las condiciones climáticas, ahorita solamente hay dos. Vamos a bajar por aquí o por las escaleras. Hay que ser civilizadas. O sea, ¿cómo por aquí? Esas marineras. Una copa de vinito. Y hay un bañario para que vengan aquí a hacer sus hamburguesitas y carnes asadas. ¡Qué chulada del lugar, eh! Estamos del otro lado, dando la vuelta, ya vamos a llegar a la entrada. Ay, este castillo fue reconstruido en el año 1938 por el ejército. Monumentos históricos. ¿Y qué decimos por acá? Bacalar, pueblo mágico. Ajá. Esa es la entrada. Vamos a ver si tenían un lugar como tipo mazmorra. ¿Se acuerdan de las máquinas de Nequén? Así es como deberían de estar, ¿no? En un museo. Uy, tenemos un pozo. Ajá. Vamos allá arriba. Gracias. Ya sí, ya se ven los colores. O sea, no todos, pero ahí va, mira, poco a sección trasera. Y qué raro, la parte frontal queda a la mitad de la calle. O sea, vamos a ver la parte del frente. Esta es la entrada, la mera esquina, pero te dirige de lado. Vamos a ver la fachada. Vamos.
su frigobar tiene aire acondicionado, el área restringida donde pueden asar carne, contamos con wifi, le prestamos dos kayaks. 1200 incluido estacionamiento. Sí, tenemos cámara de seguridad. Cámara de seguridad. Gracias. Dale, que les se diviertan, chicas. Miren, artistas, los poetas andan por todos lados aquí. Ya nos enteramos que se llaman poetas. A ver. Estos poetas sí que saben hacer bien las cosas, ¿eh? ¡Listos!